Vamos a explicar la técnica de las patadas, con qué parte del pie se pega cada patada, para no errarle a la técnica. En la patada de frente se pega tal cual con toda la planta del pie, o buscar por pie, patear, perdón, con el talón. Levanto los dedos como si me quisiera tocar la espinilla y levanto rodilla y inclino el cuerpo un poco hacia atrás, y como si lo fuera a pisar, se patea con la planta del pie. Con esta parte, patada de frente. Para la patada de empeine, vénganse para acá, vénganse a otro lado, por favor. Muy bien. Para la patada de empeine, tal cual con el empeine, donde van los cordones de los tenis, con eso se estira la punta del pie y se estira la cadera y el pie de abajo para patear. Este movimiento. Si yo no hago ese movimiento, me voy a lastimar mi ingle o mis genitales. Tengo que girar el pie de abajo y estirar la punta del pie para patear ahí. Con el empeine. Giro y la cadera le mete más fuerza. Cuando le meto el giro. Ahí. Se pega con el empeine. Para la patada lateral. Puedo estar en mi guardia zurda, guardia de lado. Puedo juntar los pies, flexionar y patear. O, para agarrar más distancia, cruzo el pie por atrás, inclino el cuerpo hacia abajo. Igual, dedos intentando tocar la espinilla. Cruzo, estiro, regreso a donde estaba. Con la planta del pie o el talón se pega esa patada. De preferencia con el talón. Doblo, estiro, sigo el igual. Muy bien, ¿tú me dices? Ya. Yeah. Patada circular hacia adentro. El mismo nombre lo dice, círculo hacia adentro. Con la parte interna del pie, como si fuera a patear un balón, voy a hacer el círculo y con eso, como si fuera una cachetada, pero con el pie, guardia, circular hacia adentro, guardia en todo momento, parte interna. Para la patada circular hacia afuera es lo mismo, pero con la parte externa y va hacia afuera. Misma cachetada, pero con el pie, parte externa del pie. Subo rodilla, inclino el cuerpo un poco hacia atrás, y ahí está. Y ya con la patada circular hacia afuera, que lo comprendo, es lo mismo. Doy la vuelta, volteo a ver, subo rodilla, y pateo. Así es como se hacen las patadas básicas. Y con qué parte del pie se pega cada patada. Voy a poner para la última. Giro sobre mi guardia, volteo a ver, inclino un poco el cuerpo hacia abajo al mismo tiempo que voy subiendo, estiro y regreso por donde mismo. Patada giro recto o patada de vuelta. Volteo a ver, guardia. Volteo a ver, estiro. Y busco conectar con el talón. Ya saben, intento tocar con los dedos la espinilla para poder meter el talón. Si yo no hago eso, se me viene el pie con los dedos así